what? Rough Riders, Jingle Bells, oh yeah. Rough Riders, Jingle Bells, come on. El apoyo de Carlos. ¿Cómo anda Dimensión AZ? Bueno, déjame decirte, Dimensión AZ trayendo el entretenimiento mejor del suroeste de la Florida. Te cuento que, bueno, venimos con cosas, siempre mostramos al público lo que son las películas, lo último que viene en Hollywood, entrevistas, mejor dicho, cada cosa que se nos ocurre a Mauricio y a mí y a la bella Ana, que también nos acompaña, al igual que a ti. Lo que resulte es lo que hacemos, mejor dicho. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué sabes? Bueno, lo que estoy enterado yo es que están los Trotamundos aquí presentes con la Fundación Wishing Well, que es una fundación local, que como está la nacional, que es de Wish Foundation, y esta que es del suroeste de la Florida, que es Wishing Well. Niños que tienen cáncer, oscilan entre los 5 y los 10 años. Vienen 30 niños y van a estar compartiendo tiempo con los Trotamundos que están aquí en el suroeste de la Florida. Van a hacer un show próximamente que también nosotros vamos a estar ahí involucrados en eso. Déjame decirle a la gente, los Trotamundos son los Globetrotters, ¿no? Esos mismos, sí. Los mismos que recorrieron el mundo haciendo trucos y jugando al básquet se encuentran en la ciudad de Fort Myers. Vamos a ver si los encontramos. Claro que sí, vamos a buscarlos, a ver. Quédense ahí, vamos a buscar a los Trotamundos. Que busca la felicidad. Lo que le gusta de la vida. El amor y nada más. Hey, this is Hotshot Branch of the world-famous Harlem Globetrotters. Want to say to all the kids out there in the sports world, you know, say no to drugs, work hard at the basketball, keep it fair, keep it clean. There's no rooms for drugs if you want to be a champion. Pero yo, y paso tras paso, yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Seguimos atrás del deporte, hoy me encuentro un poco abajo de mi amigo de los Globetrotters en un evento muy importante por los chicos. Hotshot, tell me what's about this event. It's what the Globetrotters do. Every city we play in, we come out to our fans, reach out to them, hospitals, schools, local charities. Here today we're with a bunch of kids from Wishing Well, coming out with them to bring some smiles and joy with them and just share our heart with them as Globetrotters. And at the same time, we have a special prize for every single kid that's here at this event today. Ya lo escucharon, acá seguimos con los Globetrotters desde la ciudad de Fort Myers. Sigan sintonizados en Dimensión Sports. Un trotamundos como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca. Bueno, continuamos aquí en Bouncing Globe y ahora nos encontramos en compañía de la señora Vicky. Hi, Miss Vicky, hola, how are you? Oh, mira tú, hasta ya ha aprendido español al lado de nosotros, ¿no, José? Así es, that's it, it's good, it's more than my English, I guess. Pero bueno, le queremos preguntar a la señora Vicky de qué se trata este evento. We're talking to the viewers, what's this event about? This is exciting. This is for the Wishing Well Foundation children. It's for children here in Collier and Lee County with life-threatening illnesses. We not only do wishes, but we're unique in doing ongoing support. So we're making special moments like today for all the family. Okay, prácticamente o resumidamente dice la señora Vicky que eso es un evento de la Fundación Wishing Well para niños que están con cáncer en el condado de Lee y de Collier. So we're going to expect kids to be here. And it's not just the sick child, it is their brothers and sisters, because so oftentimes they're left out. So that's why we do parties like this, so the whole family gets to have fun. It's a 2-hour private party with Curly and with Hotshot. We are really thrilled. Porque estamos preguntando si los niños van a estar aquí, y me dice que sí, que no solamente son los niños que están enfermos, sino también sus hermanos, hermanitas, los familiares. Y se encuentra, de los Trotamundos, se encuentra Hotshot y también Curly, que es una leyenda total.
Vamos a estar aquí por 2 horas en una prácticamente un evento privado. José, ¿tú le quieres hacer alguna pregunta? Sí. Tell me, always your events are related with sports or how you organize that? This one, I was honored by Jermaine Arena calling and saying that the Globetrotters wanted to have a party with us. I've been blessed with many, many. What do you think about like the sport? Is good for the kids when they're sick, try to rehabilitate? Well, these are stars. I mean, these guys are really stars. It, both the parents and the kids. I don't know who's more excited about the whole thing. Because Curly, he's been a Globetrotter for years. I remember growing up with him. Ya la escucharon a Vicky, seguimos en Dimensión AZ, Dimensión Sports, todos juntos, disfrutando de este gran evento con los Trotamundos o Globetrotters. Ajá. Thank you, Miss Vicky. Muchas gracias. Thank you. Sigan ahí en Dimensión Sports y en Dimensión AZ. Hey, kids of the world, we want you to go out and practice, be dedicated, and the most important thing, education, stay in school, go to the library, read a lot of books, be good to your parents.